Mérida. Guión. Luego de casi media hora de discusiones, policías municipales multaron esa tarde a una conductora que estuvo a punto de atropellar a un agente de crucero, y se negaba a identificarse alegando que era oficial de la fiscalía. Ante la falta de colaboración de la conductora, quien en principio subió incluso los cristales del vehículo, se presentaron varias patrullas con elementos municipales en apoyo a su compañero, así como una persona con uniforme del Frente Único de Trabajadores del Volante que abogaba por la conductora de la camioneta placa ZCB-806B. El incidente ocurrió en la calle 62 con 65, en el centro, alrededor de las 4 de la tarde. Según el reporte preliminar de la Policía Municipal, a la conductora se le impuso una multa por no acatar la indicación del policía en la calle 62 con 65 del centro. El reporte oficial, la conductora de una camioneta Ford transitaba sobre la calle 62 de norte a sur, y al llegar al cruce con la 65 el oficial de tránsito le indicó que se detenga. La conductora hizo caso omiso y pasó junto al elemento policíaco, quien se hizo a un lado para evitar ser embestido, pero una llanta de la camioneta le pasó sobre el pie. La conductora detuvo la marcha del vehículo metros adelante. Al lugar llegaron agentes motorizados y paramédicos de la misma corporación policíaca, los cuales valoraron al elemento lesionado. Después de platicar con la guiadora, el oficial dijo que estaba bien y solo se levantó la multa por hacer caso omiso a la autoridad. Guión Megamedia Almohadilla Local. Conductora atropella elemento de la Policía Municipal de Mérida. Almohadilla de informa pic.twitter.com/bmxp31jtkd. Diario de Yucatán, @Diario de Yucatán, 30 de septiembre de 2020.